En AVI, uno de nuestros propósitos es contribuir a un futuro lleno de posibilidades, buscando más allá de la ciencia, impactar positivamente en la vida de los pacientes. Humira AC por 80 miligramos es un ejemplo de nuestro compromiso por mejorar la experiencia para los pacientes, brindando la posibilidad de una mayor flexibilidad en el tratamiento, una mayor comodidad y menor dolor. Porque no se trata de lo que podemos hacer, sino para quién lo hacemos. A todos los colegas y amigos que esta noche nos acompañan desde nuestro país y países vecinos. En nombre de la Asociación Colombiana de Gastroenterología, nuestra junta directiva y en el mío propio, le doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión de nuestro insigne evento Formando Líderes en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Es muy grato contarles que en la primera sesión tuvimos una asistencia que superó con creces nuestras expectativas, además de la presencia de colegas de otros países como Estados Unidos, Argentina, México, Cuba, Costa Rica y Venezuela, que engrandecen aún más nuestro evento. Hemos tenido más de 1.200 reproducciones del video de la primera sesión que tuvimos hace 15 días. Nuevamente reitero mis agradecimientos a los laboratorios Takeda, AVI y Biotoscana por su apoyo irrestricto a esta actividad académica. Esta noche nos acompaña como coordinador del evento el doctor Juan Ricardo Márquez Velázquez. El doctor Márquez es el director científico del Instituto de Coloproctología ICOSAS, médico egresado del Instituto de Ciencias de la Salud CES, especialista en coloproctología de la Universidad Militar Nueva Granada, Hospital Militar Central en Bogotá. Gracias, doctor García, por sus amables palabras. Quiero agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología y al Grupo de Estudio de Cronicolitis Colombiano y dar la bienvenida para el inicio de la segunda ponencia en Formando Líderes en Enfermedad Inflamatoria Intestinal. Quiero también dar la bienvenida al honorable jurado que nos acompaña en el día de hoy, a la doctora Viviana Parra, que es gastro y endoscopista de la Universidad Javeriana, especializada en Medicina Interna y Reumatología de la Universidad de La Sabana. También tiene formación en enfermedad inflamatoria intestinal en el Hospital Clínic de Barcelona, docente Universidad del Bosque y es actualmente la secretaria de la Asociación Colombiana de Gastroenterología. El doctor Jorge Padrón es coloproctólogo de la Fundación Santa Fe de Bogotá, expresidente de la Asociación Colombiana de Coloproctología, miembro de la Sociedad de Colon y Recto Americana. Y finalmente el doctor Pedro Luis Imbed Acosta, es médico internista, gastroenterólogo y hepatólogo de la Universidad de la Ciudad de Cartagena. Quiero a su vez también presentar las universidades que nos acompañan en el día de hoy. Son dos casos clínicos, dos universidades. El primer caso clínico va a ser la Universidad de Rosario y la Fundación Cardioinfantil. Va a estar presentado por el doctor José Leonardo Pérez, fellow de gastroenterología, y a su vez su docente es el doctor Enrique Ponce León, gastroenterólogo. Y el segundo caso al cual vamos a referirnos hoy y a ser presentado, va a ser también presentado por la doctora María Angélica Sendales, fellow de coloproctología, con el docente, el doctor Carlos Edgar Figueroa, de la Universidad de Rosario y Hospital Universitario Mayor Mederi.
Las reglas de juego de esta noche, al igual que de la primera ponencia, son bastante simples. Cada expositor presenta su caso clínico, 20 minutos contados. A continuación, el profesor puede hablar y redondear el caso clínico con 3 minutos de ponencia y posteriormente se harán 15 minutos de preguntas. Esto será para ambos casos y finalmente cerraremos el evento. Entonces, a continuación, quiero invitar al doctor José Leonardo Pérez, Fellow de Gastroenterología de la Universidad de Rosario y Fundación Carne Infantil, para que presente su caso. Adelante, doctor Leonardo. Muy buenas noches, ¿se escucha bien? Sí, perfecto. Perfecto, muy buenas noches a todos. ¿Está compartiendo bien la pantalla? Está perfecto, muy bien se ve. Muy buenas noches a todos. Lo primero que queremos hacer es agradecer a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por la invitación, igual que al Grupo de Estudio de Crohn y Colitis Colombiano. Para nosotros, tanto los fellows como los docentes de nosotros, es muy importante participar para comentar nuestras experiencias, aprender de sus comentarios para el manejo del paciente en el día a día. Y muchas gracias también a todos los asistentes en el aula virtual. El día de hoy vamos a presentar el caso, lo hemos denominado El Tamaño Sí Importa. Mi nombre es José Leonardo Pérez Fernández, soy internista, fellow de gastroenterología de la Universidad del Rosario, y me acompaña el doctor Enrique Ponce de León, docente del programa de gastroenterología de la Universidad del Rosario. Entonces, el resumen del caso clínico con respecto a los datos demográficos, se trata de un paciente hombre de 32 años, natural de Bogotá, de profesión y ocupación ingeniero industrial. Y básicamente acá lo que voy a hablar es un poco sobre la evolución de su enfermedad y cuál fue el contexto clínico y cómo llegamos nosotros a conocer el paciente. Entonces, en el 2012 el paciente debuta con dolor abdominal crónico, aproximadamente 2 meses de evolución, y posteriormente presentaba picos febriles intermitentes. Por esa razón fue hospitalizado de forma extrainstitucional, donde realizan múltiples estudios para diagnóstico diferencial, incluyendo un TAC de abdomen, en donde se observa un engrosamiento del ilion distal. Al paciente se le practica una ileocolonoscopia, donde a nivel del ilion encuentran una mucosa eritematosa con úlceras aftoides, de las cuales se toman biopsias, y esas biopsias fueron compatibles con enfermedad inflamatoria intestinal tipo enfermedad de Crohn. En ese orden de ideas, el paciente pues inicia el tratamiento con esteroide y mantenimiento con azatioprina, y transcurren varios años, digamos que aproximadamente 3 años, en los cuales el paciente tenía 2 problemas, tanto conciencia de enfermedad como un seguimiento intermitente y dificultades administrativas para la consecución de sus medicamentos. Secundario pues a cada una de estas intervenciones pues presenta una complicación con una fístula enterovesical manifestada principalmente por dolor suprapúbico, por síntomas urinarios irritativos, con urocultivos negativos y sin fecaluria. Ya es en el 2016, 4 años después de inicio de su enfermedad, cuando consulta por urgencias a la Fundación Corte Infantil y nosotros lo conocemos. Entonces, el motivo de la consulta, cuando él llega a urgencias por ese episodio agudo de dolor, ingresa por un motivo de consulta de dolor abdominal, sus antecedentes médicos, pues, previamente mencionados, y el dolor era aproximadamente 10 días de evolución, generalizado, tipo picada, de moderada intensidad, con una intensidad de 4 sobre 10 en la escala visual análoga, asociada a náuseas y 2 episodios eméticos, ausencia de flatos y de deposiciones en el último día, sin fiebre o escalofrío. Y en la revisión por sistemas, desde el punto de vista cutáneo, sin lesiones, oftalmológico, sin historia de ojo rojo, y a nivel musculoesquelético, sin artritis, artralgias, lumbalgia inflamatoria, que hicieran pensar en compromiso extraintestinal por su enfermedad. Ingresa taquicárdico, una frecuencia cardíaca de 105, un peso de 49 y un índice de masa corporal de 16.8, las conjuntivas hipocrómicas, los ríos cardíacos taquicárdicos, el abdomen distendido, doloroso la palpación, sin irritación peritoneal, timpánico, con ruidos intestinales aumentados en número, las extremidades hipotróficas y neurológicamente sin déficit. En ese orden de ideas, nuestros planteamientos diagnósticos iniciales fue una obstrucción intestinal a descartar
paciente con deshidratación grado 2, una enfermedad de Crohn con fenotipo fistulizante estenosante, que en el contexto con una fístula enterovesical asintomática y una enfermedad con actividad moderada, SEDAI de 278 y Harvey Bradshaw de 6, con desnutrición moderada. En ese orden de ideas, pues planteando esos diagnósticos diferenciales de trabajo al ingreso en urgencias, se hacen los laboratorios iniciales, un hemoleucograma con linfopenia, 540 células, en el contexto del tratamiento médico que él estaba recibiendo, algo de hemoconcentración con un hematocrito en 45.5 asociado a los signos clínicos de deshidratación, volúmenes corpusculares bajos, 77.9 con una hemoglobina corpuscular media-baja, trombocitosis, eritrosedimentación ligeramente acelerada y una PCR elevada. Desde el punto de vista hidroelectrolítico y la función renal preservado, lo único que llamaba la atención era el uranálisis con piuria abacteriúrica. En ese contexto se descartaron otros diagnósticos diferenciales, incluyendo tuberculosis intestinal en un paciente inmunosuprimido. Sin embargo, se atribuyó al efecto inflamatorio por la fístula enterovesical previamente diagnosticada ambulatoriamente. El perfil hepático sin alteraciones, con un albúmen en 3.7 y a nivel ácido-base sin acidemia metabólica y sin hipoglicemia. En ese orden de ideas se hicieron dos imágenes. Voy a arrancar por la ecografía, en la radiografía de abdomen, en la cual se observan varias cosas. Entonces, un segundo. Se observa niveles hidroaéreos con una dilatación marcada de las asas intestinales delgadas. A nivel del colon se observa abundante materia fecal sobre el colon derecho, pero se observa presencia de gas distal. En ese orden de ideas no podríamos estar seguros si se trataba de un ileo o obstrucción parcial. La ecografía muestra aquí la vejiga con un engrosamiento hiperecogénico de aproximadamente 2.35 centímetros sobre la pared posterolateral y adyacente a la vejiga acá hay una asa ileal que se observa en esta parte. Esa asa ileal en la medición tiene un engrosamiento de su pared de 6.1 milímetros, está en estrecho contacto con la vejiga y de nivel de la cara posterolateral de la vejiga se observa una solución de continuidad que es compatible con una posible fístula enterovesical hacia esa asa ileal que mide aproximadamente 8 milímetros, confirmando ecográficamente la presencia de la fístula. Por esa razón decidimos hacer esta tomografía computarizada donde se observa una distensión importante de la cámara gástrica, distensión y dilatación de las asas intestinales delgadas con presencia de niveles hidroaéreos. Acá observamos también un engrosamiento de las paredes del íleon con dilatación de las asas yeyunales marcada y este es el hallazgo más importante porque se observa un patrón vascular en forma de tornado y adicionalmente un engrosamiento de las asas intestinales ileales que terminan formando una especie de asa cerrada con disminución abrupta del calibre y dilatación de las asas intestinales con presencia de niveles hidroaéreos. Adicionalmente acá paralelo en la grasa mesentérica se observa más densidad con realce en el contraste y aparte de eso en este plano axial se observan unas adenomegalias, dos adenomegalias acá de aproximadamente 10 milímetros. Aquí en estos cortes más abajo axiales se observa el trayecto fistuloso, el engrosamiento de la vejiga y la fístula enterovesical. En ese orden de ideas, nuestro diagnóstico fue una obstrucción intestinal parcial con una sospecha de una fístula enteroenteral en el contexto clínico de el asa cerrada, por lo tanto decidimos hacer una enteroresonancia para estar seguros, cistoscopia y una evaluación multidisciplinaria en junta. Esta es la enteroresonancia, la primera, en la cual observamos acá el medio de contraste en fase de no eliminación renal, donde se llena la vejiga de medio de contraste, por lo tanto podemos decir que ese medio de contraste proviene del intestino y no de la vejiga, luego esa fístula enterovesical está activa. Adicionalmente acá tenemos otras dos secuencias en multifase, donde se observa la presencia de la fístula enterovesical y en este video de enteroresonancia se observa una dilatación marcada de todas las asas intestinales delgadas sin engrosamientos concéntricos proximales y un engrosamiento abrupto en el mesogastrio con disminución abrupta del calibre y disminución del paso de medio de contraste hacia las asas intestinales distales y el colon. En ese orden de ideas, en la junta multidisciplinaria que fue presentada con cirugía, con radiología, soporte nutricional y trabajo social en el contexto también del paciente, y considerando que se trata de una enfermedad Crohn complicada con fístula enterovesical y obstrucción parcial,
que además de eso tiene dificultades administrativas, tanto en las consultas, laboratorios y medicamentos, se consideraron dos conclusiones: candidato para evaluar la posibilidad de resección segmentaria y cistectomía en un mismo tiempo quirúrgico, y estudios para inicio de manejo anti-TNF en un paciente con alto riesgo de recurrencia posoperatoria. En la laparotomía exploratoria, entonces, encuentran un importante plastrón del intestino delgado distal, dejando de libres 2 metros proximales, obstrucción intestinal múltiple distal con adherencias severas, con ingurgitación venosa intestinal y omental marcada, que impide la resección en bloque de ese segmento intestinal y, por tanto, obliga a liberación de adherencias con cauterio, descompresión retrógrada, y además de eso un reparo de asa yeyunal próxima a la obstrucción a 2 metros de la asa fija y anastomosis laterolateral al colon transverso como una solución de rescate. Los estudios previos al anti-TNF, hepatitis, VIH, PPD, radiografía y urocultivo negativo, se inicia manejo con infliximada azatioprina 2 a 4 semanas después del posoperatorio. A la semana 8, en diciembre, presenta la segunda hospitalización, llega por dolor abdominal y secreción purulenta periumbilical. En ese orden de ideas decidimos hacer una tomografía axial computarizada. En esta tomografía se observa acá en el plano paramediano izquierdo una colección a nivel del mesogastrio que llega hacia una de las asas intestinales delgadas con presencia de aire compatible con una posible fístula enterocutánea que en este plano parasagital lo podemos ver un poco mejor, y acá se observa la persistencia de la fístula enterovesical. Pero digamos que en el contexto clínico ya teníamos hasta ahora 8 semanas de tratamiento con infliximab y quisimos darle un poco más de tiempo. Decidimos hacer una fistulografía para documentar mejor. Acá se observa el medio de contraste entrando a nivel del tejido celular subcutáneo y se observa cómo ese medio de contraste va pasando a través de la pared en forma de T y llega e indenta la pared intestinal, teniendo en cuenta que tenía secreción fecaloide a través de esa solución de continuidad en piel. Se consideró una fístula enterocutánea activa, una fístula enterovesical activa, y por lo tanto se continuó el tratamiento con el infliximab porque hasta ahora llevamos semana 8 de tratamiento y decidimos darle un chance más para esperar. Ese chance de enero a octubre, clínicamente bien, sin deposiciones diarreicas, sin rectorragia, sin síntomas obstructivos y sin nueva secreción periumbilical. Entonces, en octubre vuelve y presenta otro episodio de actividad con secreción de 200 mililitros fecaloides, se presenta nuevamente en junta y la indicación fue candidato a resección intestinal, teniendo en cuenta que apareció una fístula enterovesical nuevamente. El hallazgo del intraoperatorio, un severo compromiso inflamatorio intraabdominal que compromete el yeyuno distal desde anastomosis yeyucolonocolónica previa hasta colon transverso por enfermedad de Crohn multisegmentaria con fístula enterocutánea y fístula enterovesical sin observar la fístula activa. Y las intervenciones fue una resección masiva del intestino delgado desde el yeyuno distal, colon ascendente, mitad del transverso y dejando 1.8 metros de intestino delgado proximal sin compromiso. El reporte de patología, un intestino de 110 centímetros delgado, un colon de 30 centímetros hasta el transverso, hasta la mitad del transverso, una solución de continuidad de 0.7 por 0.7 centímetros, la mucosa edematizada, congestiva, hemorrágica y el colon con pérdida de pliegue y áreas congestivas. El reporte de patología, acá vemos una úlcera profunda que compromete la mucosa, la submucosa que llega hasta la muscular de la mucosa. Se observan las criptas ramificadas con abundantes neutrófilos en su superficie con pérdida de células caliciformes. Y además de eso, esa reacción inflamatoria a nivel de las criptas desprende las criptas de la muscular de la mucosa. Acá se observa una reacción inflamatoria polimorfonuclear granulomatosa transmural sobre la submucosa. Acá observamos un absceso críptico en aumento, una célula grande multinucleada rodeada de abundante reacción inflamatoria crónica, y acá vemos todo el compromiso granulomatoso con inflamación transmural que compromete desde la mucosa hasta la serosa. Acá vemos un granuloma que está indentando uno de los vasos capilares de mediano calibre con reacción inflamatoria pericapilar, y acá vemos un granuloma en uno de los cortes de la serosa. Entonces, en ese orden de ideas, el paciente continuamos el tratamiento con el infliximab, teniendo en cuenta que, pues, digamos que esta intervención sí fue resectiva, más acetoprina, y estuvo clínicamente muy bien hasta abril del 2019, sin deposiciones líquidas, sin rectorragia, sin producción de la fístula, clínicamente muy bien. En abril presenta un ingreso por deposición líquidas con hematoquecia 6 al día, secreción serosa periumbilical, anemia de 3 gramos, microcítica hipocrómica. Decidimos hacer un TAC de abdomen
ferrocinética y nuevos estudios endoscópicos, en este TAC se observa a nivel paramediano derecho un efecto cicatricial sin observar una fístula enterocutánea como tal, y la fístula enterovesical se observa ya con una cicatrización y cerrada, con una disminución del engrosamiento vesical como le veíamos al principio, considerando por esta razón que el paciente había mejorado, clínicamente iba mejor posterior a la semana 54 y adicionalmente había cerrado la fístula enterocutánea y enterovesical con el infliximab y azatioprina. Entonces, digamos que los estudios endoscópicos sin compromiso del tracto digestivo superior y la colonoscopia en ese momento tenía varias úlceras, múltiples úlceras, unas pequeñas menores de 5 milímetros, unas más grandes de casi de un centímetro, más de 5, respetando espacios de mucosa entre cada una de las úlceras con el asa colónica respetada, considerando un MOS, entonces Rutgers 2B, y las biopsias compatibles con ileitis aguda severa ulcerada, sin cambios citopáticos por citomegalovirus u otras etiologías infecciosas. Le hicimos estudios de ferrocinética con un hierro bajo, una ferritina baja, sin depósito, carenciales normales porque estaba en reposición. Se consideró origen ferropénico, déficit de incorporación, absorción de riego muy multifactorial. Se inició un manejo con hierro para interval carboximaltosa. Entonces, teniendo en cuenta que el paciente iba bien, cerró las fístulas, estaba asintomático durante aproximadamente un año y medio de seguimiento, se consideró más que una falla primaria, una falla secundaria o pérdida de respuesta al infliximab y decidimos hacer un ajuste o cambio de tratamiento a alimumab. Desde abril hasta agosto presentó diarrea, múltiples deposiciones con diarreicas, se hizo calprotectina de 30, filorray negativo, descartando toxinas para Clostridium difficile, citomegalovirus para carga viral para citomegalovirus negativa, y adicionalmente se hicieron estudios de malabsorción con colesterol, triglicéridos, sudan-3, que estaban en rango normal. El paciente se le inició la loperamida 2 veces al día, ajustes dietarios, y con eso mejoró clínicamente la diarrea, considerando posiblemente una diarrea no de origen inflamatorio, sino posible malabsortivo por la resección extensa y aparte la resección del colon. En marzo del 2020 nuevamente hacemos una colonoscopia y en esta nueva colonoscopia se observa una úlcera, aquí está en aumento, la misma úlcera acá arriba, y acá otra úlcera, no hay más de 3 úlceras en ese segmento yeyunal, algo de erosiones a nivel de la anastomosis y el segmento colónico protegido considerando un Rutger 1. En junio nuevamente hacemos un control sin actividad clínica, unos niveles de vitamina D bajos, por lo tanto iniciamos reposición, un hierro bajo, volvimos a iniciar manejo con carboximaltosa, planteamos posibilidad de utilizar análogos de eritropoyetina, PCR negativa y colesterol y triglicéridos en rango normal. El enfoque multidisciplinario a nivel nutricional, psicología, trabajo social y calidad de vida fue evaluado en cada una de las consultas y en el seguimiento clínico. A nivel nutricional, el paciente arrancó con 49.5 kilogramos de peso y hasta diciembre del 2019 tenemos un incremento de peso de aproximadamente 8 kilos, 57.2 estaba pesando en diciembre. La circunferencia media braquial tenemos en julio del 2017 19.5 de circunferencia, actualmente en 23. Y el porcentaje de masa muscular con un incremento de 36.4% de masa muscular hasta 52% de masa muscular en diciembre del 2019. Y de la misma manera, psicología y trabajo social han insistido en la parte de la conciencia de enfermedad, que el paciente pues actualmente está muchísimo mejor, trabajo social con la consecución de sus medicamentos y desde el punto de vista de calidad de vida, pues esto fue adaptado al IDBQ de 32, que fue la primera valoración que nosotros le hicimos, el dolor en 10 y las relaciones interpersonales, que eran lo que más le afectaba al paciente, mejoraron drásticamente con el manejo y pues todas las intervenciones que se han hecho en el paciente. En resumen, es un paciente con enfermedad de Crohn con fenotipo fistulizante, engrosamiento del ilion con obstrucción intestinal parcial, abdomen con múltiples adherencias que impiden una resección primaria y obliga a hacer una derivación intestinal interna, una resección en bloque por fístula enterocutánea posterior al manejo con anti-TNF, recurrencia de enfermedad posoperatoria con actividad clínica y endoscópica, con riesgo de intestino corto tipo E, teniendo en cuenta que tiene menos de 200 centímetros de intestino delgado, y pérdida del efecto de infliximab con buena respuesta a la alimumab posterior al manejo en 12 meses de seguimiento. Tiene todos los factores de riesgo para volver a hacer una recaída, hacer recurrencia o complicaciones. Enfermedad fistulizante, granulomas, edad de aparición temprana, complicaciones posoperatorias, administrativas, resección extensa, 2 intervenciones quirúrgicas, que a pesar de que la fuerza de asociación no sea tan grande, es importante tenerlas en cuenta en el paciente. Y con respecto al síndrome de intestino corto, más que la longitud, en cuanto al tamaño, necesitamos establecer el riesgo clínico del paciente en cuanto a los síntomas, sobre todo la probabilidad de una tercera resección o una tercera intervención, y por eso lo tenemos en cuenta
el riesgo de adaptación intestinal que tienen los pacientes con enfermedad de Crohn, que no es lo mismo en una etiología vascular isquémica, la longitud remanente que tenemos en el paciente y el mantenerlo controlado e inactivo. Entonces, nuestras perspectivas para el futuro con el paciente son evitar al máximo la necesidad de una tercera resección intestinal, prevenir recurrencia, seguimiento clínico y soporte nutricional estricto, mantener el arsenal terapéutico en un paciente joven con larga expectativa de vida, evitar riesgo de progresión a falla intestinal en caso de requerir una nueva resección. Y ya, esta presentación la quisimos hacer dedicada al doctor Gustavo Díaz Nasif por su pronta recuperación y salud, porque juntos somos más fuertes. Muchas gracias a todos. Doctor José Leonardo, muchas gracias por su presentación. Justo a tiempo, exactamente los 20 minutos que habíamos hablado. Excelente, lo felicito. Quiero invitar al doctor Enrique Ponce a de pronto redondear el caso, algún tipo de comentario, y están bienvenidas las preguntas para el conferencista. Gracias, felicitar a Leonardo, que hizo una muy buena presentación. Les contamos que lo dedicamos a Gustavo Díaz Nasif, porque como ustedes saben, él participó en años anteriores con nosotros, fue ganador hace 2 años del premio, estuvo conmigo en Valencia y en este momento está en recuperación muy difícil de un COVID que lo tuvo en la unidad de cuidado intensivo por más de 10 días. En algunos momentos se pensó que tenía complicaciones tales que podía no salir de su enfermedad. Está en recuperación, en rehabilitación, todavía hospitalizado. Es la tercera semana que está hospitalizado. Entonces, esta fue la razón, y fue un compañero nuestro que ustedes tuvieron ahí, que fue un ganador de este concurso. Entonces, esa fue la razón de hacerle el homenaje. Esperamos que nos esté viendo. Varios de ustedes han estado preguntando por él permanentemente y les agradecemos y esperamos que siga recuperándose. El caso es un caso muy complicado, como ustedes ven. Es un paciente joven que inicialmente, digamos, trató de no considerar su enfermedad. Él trataba de hacer como su vida aparte y no le daba la importancia que era. En este momento es completamente al revés, está entregado a nosotros, lo cual es una carga pesada. O sea, les cuento que pedimos su autorización para presentar el caso y dijo: mire, con ustedes, lo que ustedes quieran, yo estoy en sus manos, hago lo que ustedes quieran. Y así ha sido en los últimos años, lo cual es una gran responsabilidad, como todos nosotros sabemos, pero es un caso difícil y lo quisimos traer porque no es solo la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es probablemente un caso parecido a los muchos que hemos visto, pero como ustedes ven, le quedó solamente 1.8 metros de intestino delgado y está en gran riesgo. De hecho, como contaba Leonardo, a veces está con diarreas, ya está con loperamida, él maneja la dieta muy bien. Tenemos afortunadamente una nutricionista muy experta en enfermedad inflamatoria que nos da un apoyo, digamos, incondicional, y como ustedes vieron todas las tablas y el seguimiento que se le ha hecho, que es una labor de ella y que siempre está con nosotros en la clínica de enfermedad inflamatoria, por lo cual se lo reconozco a ella, y ha permitido que él pueda tener una vida relativamente normal. Digamos, él en este momento trabaja, él es profesional, afortunadamente en la empresa lo apoya mucho porque él es una persona seria y buen trabajador, sí, pero cada rato les tenemos que estar poniendo su hierro parenteral, está siempre con suplencia de vitamina B12, con ácido fólico, y lo tenemos que seguir muy cercanamente. Entonces, lo que hablábamos con Leonardo es que ni siquiera nos preocupa mucho en este momento la parte inflamatoria porque está compensada, sino esta parte del intestino corto que está como en el borde, él está como en el filito, y es una persona demasiado joven, que le faltan 40 años de vida probablemente y con alto riesgo de caer ahí. Afortunadamente, como ustedes saben, ahora tenemos unos productos nuevos que van a ingresar al país que también nos pueden ayudar. Estamos hablando de productos farmacológicos fuera de lo que hemos hecho hasta ahora con él. Pero eso es lo que nos pareció interesante el caso, y creo que se los queríamos mostrar porque nosotros hemos aprendido mucho de este caso. Él ha aprendido mucho y seguimos aprendiendo, digamos, para tratar de manejar al mismo tiempo su intestino corto, digamos, entre comillas, aunque da para la clasificación, ¿sí? Afortunadamente le quedó un poquito de colon también, además de la parte de intestino delgado, pero ha sido difícil de manejar. La cirugía, aunque nosotros tenemos o teníamos en ese momento un coloproctólogo, ahora la clínica está muy cambiada con toda esta situación. Les cuento que ni siquiera área de gastroenterología hay, el área de gastroenterología se volvió una unidad de COVID y nosotros estamos trabajando
a partir de mañana en una sala de cirugía haciendo procedimientos. No tenemos área de gastro y no la vamos a tener por muchos meses. Entonces, ha habido muchos cambios en este momento. No tenemos coloproctólogo, pero la persona que lo operó él fue el doctor Akram Kadamani, que es un cirujano general de experiencia. Probablemente alguno de ustedes lo conoce. Y la cirugía inicial fue una cirugía de rescate y luego la segunda cirugía también la hizo el doctor Kadamani. Pues él ya conocía al paciente y era lógico que en ese momento el coloproctólogo pues estaba como asesorándolo, pero le dijo, mire, usted lo operó la primera vez, lógico es que en la segunda vez, en la cirugía ya programada, cuando tenía menos inflamación, digamos, y se había hecho el tratamiento con biológicos por un año, entre otra vez usted trate de solucionar el problema. Entonces les cuento eso porque me imagino que algunos tendrán dudas, como sé que hay muchos coloproctólogos y cirujanos generales, y entonces dirán, pero ¿y por qué le hicieron esa cirugía? Pero él lo que nos decía, mire, yo entré y traté de sacar esto y eso no se podía, eso era un bloque de una cosa completamente inflamatoria, llena de adherencias, complicadísimo, yo no podía hacer eso. Entonces hizo el puente, digamos, salvador, llamémoslo así, y nos lo devolvió a nosotros para la recuperación nutricional, la parte que ustedes vieron del tratamiento biológico, y luego entró en un segundo momento cuando todavía el infliximab no estaba funcionando. Yo creo que lo dejamos ahí porque sí, seguramente va a haber preguntas ahora y esperamos responder las cosas. Gracias, doctor Ponce. Hay tres preguntas en principio. Yo creo que la doctora Viviana quiere hacer una pregunta. Y tenemos otras dos preguntas en camino, entonces... Bueno, primero que todo, felicitaciones, excelente caso y pronta recuperación para Gustavo. Yo quería saber, teniendo en cuenta que es un caso tan severo, tan difícil y que tenemos pocas estrategias terapéuticas aprobadas ahora para este tipo de casos, ¿por qué cuando se inició el infliximab de pronto no se inició a mayor dosis o a menor intervalo, ¿sí? Dado que tenía todos los factores de riesgo para empezar una terapia top-down con mayor dosis de 5 miligramos por kilo, hay estudios que le sustentan a uno iniciar con 10 incluso o incluso a cada 4 semanas si es joven, si tiene enfermedad penetrante, fistulizante, resección previa, alta carga de enfermedad. Entonces, esa era como una de mis preguntas y a su vez en el transcurso, antes de empezar a Adalimumab, ¿por qué no se decidió optimizar en dosis y en tiempo? Yo sé que es difícil tener los niveles de anticuerpo contra el anticuerpo monoclonal y niveles de medicamento, pero antes de descartar el Infliximab, ¿por qué no se optimizó en el Infliximab? Si quieres, bueno, te cuento un poquito antes de que Leonardo hable, que en esa época lo estaba viendo yo que fue inicialmente. La dosis que él tenía era un poco más alta, como tú viste, el peso de él era muy bajo y le estábamos poniendo 300 miligramos y no 5 miligramos por kilo exactamente, le daba como 6.5. Realmente no me acuerdo, y lo digo sinceramente, que le hayamos optimizado hasta subirle a 10 miligramos por kilo, no lo hicimos. Se redujo inicialmente un poco la frecuencia, pero la respuesta no fue buena. Llevaba como 2 años, que es como lo que nosotros llamamos la luna de miel, y lo que pensamos es que tenía más anticuerpos neutralizantes, o sea, más problema de inmunogenicidad a una falla que él nunca tuvo falla primaria, obviamente, él tuvo una buena respuesta. Y la respuesta con el adalimumab, de hecho, no se lo hemos tenido que cambiar y lo que él dice es muy gráfico. Por ejemplo, ahorita en la pandemia perdió 2 dosis, perdió en el sentido de que la EPS no se los autorizó porque MIPRES lo había hecho el médico general y no nosotros acá en la clínica, entonces no se lo autorizó. Y él me dice, mire, doctor, cuando ya me va a tocar a mí la dosis, o sea, en el día 14, 13, 12, yo ya sé que necesito la dosis porque si no estoy empezando a aumentar el número de deposiciones y todo. Él tiene muy buena respuesta en este momento al medicamento y ya lleva como 1.5 años con el adalimumab y responde muy bien. Pero pues yo quisiera que Leo que también lo conoce ya más de 1 año y fuera de eso ha revisado mucho la historia, a ver qué otro aporte quiere dar. Sí, digamos que inicialmente cuando se inició el infliximab presenta la fístula. Cuando presenta la fístula, uno podría pensar que si se complica, deberíamos haber cambiado de anti-TNF. Sin embargo, teniendo en cuenta que el paciente no había sido resecado, sino solamente había sido anastomosado, la posibilidad de recurrencia era más alta. Y clínicamente, posterior al tratamiento del procedimiento quirúrgico y la resección en bloque, en la nueva colonoscopia no habían lesiones, que es una colonoscopia extrainstitucional, y por tanto se continúa el tratamiento con el infliximab. Las dosis,
Para poder incrementar el rango, digamos que en número de dosis o la frecuencia, lo que se hizo fue incrementar la frecuencia, pero no en las dosis a 10 miligramos por kilo. Eran las dos situaciones que teníamos. Uno, incrementar la dosis a 10 miligramos por kilo cuando consideramos una posible falla terapéutica, una pérdida de respuesta al anti-TNF. O dos, cambiarlo por otro medicamento. Las dos opciones que nosotros teníamos eran o cambiar el tipo de medicamento, teniendo en cuenta que ha respondido al anti-TNF muy bien, clínicamente con recuperación de la fístula enterocutánea, con recuperación de la fístula enterovesical, 2 años en remisión clínica, y de un momento a otro presenta nuevamente recaída, recordando que hasta el 20% de los pacientes con anti-TNF con infliximab pueden recaer, a pesar del manejo con la azatioprina. Y entonces nuestra indicación fue utilizar adalimumab, teniendo en cuenta que no teníamos la posibilidad de hacer niveles séricos de anticuerpos neutralizantes, ni tampoco niveles de infliximab para mantener la seguridad de los 7 miligramos por litro que uno tiene que tener de este medicamento en sangre. Entonces, por esa razón, y con base en los criterios clínicos, decidimos cambiarlo. Y adicionalmente, a pesar de que los estudios no se han hecho en pacientes posoperatorios, el estudio ADER es el estudio en el cual se observa una mejoría con el adalimumab en cuanto a remisión de fístulas, en cuanto a remisión clínica, en cuanto a remisión endoscópica, pero en pacientes no operados. Esa es la dificultad, que si uno busca ensayos clínicos, por ejemplo, con vedolizumab no les va tan bien como, por ejemplo, con adalimumab. El doctor Miguel Regueiro, en el artículo del 2020 de este año, habla de eso. Dice, el infliximab le da tan bien como el adalimumab y tiene menos probabilidad de hacer inmunogenicidad. Y por eso fue la decisión del cambio, digamos que de clase de medicamento más que de tipo de medicamento. Sí, hay varias preguntas que dicen que hubo falla con el infliximab. Realmente no, él respondió muy bien al anti-TNF, solo que perdió respuesta con el tiempo. Y lo del dolor lumbar, la pregunta del dolor lumbar, acuérdese que lo que encontramos se le hizo resonancia, TAC, ecografía, que cómo se estudió, que hay una pregunta del doctor Javier Humberto Rivera, se le hicieron todos los estudios y se encontró que era la fístula. De hecho, él, después de que la fístula enterovesical se soluciona, ese dolor lumbar inflamatorio, como lo describe él, desapareció. O sea, se estudió extensamente en todas las formas posibles ese dolor y se encontró la causa. Perfecto, el doctor José Leonardo respondió parte de la pregunta del doctor Sebastián Molina y de Javier Humberto Riveros también. El doctor Pedro Inver tiene una pregunta, por favor, doctor Pedro. Buenas noches, espero que se encuentren bien. Leonardo, te felicito, excelente la presentación de tu caso. Quisiera hacer tu opinión en relación con la combinación de tiopurinas anti-TNF y si consideraron el estudio de la microbiota y el uso de probióticos para tratar de disminuir en algo la alta incidencia o chance de presentación de recaída posquirúrgica que tiene este paciente. Muchas gracias. Bueno, con respecto a esto, digamos que la combinación de tiopurinas, digamos que nosotros estamos basados en el estudio SONIC. En el estudio SONIC lo que se hizo fue 3 brazos, un brazo de inducción, un ensayo clínico aleatorizado de infliximab más azatioprina. Es un estudio importante porque digamos que es un estudio bien cegado con respecto a las infusiones y a las tabletas de los medicamentos y compara, pues digamos que hay 2 desenlaces importantes, uno desenlace a la semana 26, otro desenlace a la semana 54 en términos de remisión clínica, pero en pacientes no operados, ¿sí? Entonces, digamos que se sale del contexto del paciente, pero digamos que inicialmente cuando iniciamos el infliximab sí estaba dentro del contexto clínico, o por lo menos validado hacia ese tipo de estudios. En la combinación mejoran las tasas de remisión y adicionalmente tiene un efecto y es que la azatioprina, al ser un inmunomodulador, disminuye la probabilidad de formación de anticuerpos neutralizantes en los pacientes que refieren anti-TNFs. Entonces, digamos que bajar una prevalencia de anticuerpos neutralizantes a la semana 54 de 20% al 13% con el uso de azatioprina, como lo demostró el estudio SONIC, pues es válida. Con respecto a la adalimumab más azatioprina, no demostró mejoría en remisión clínica ni tampoco en la formación de anticuerpos neutralizantes. Si no estoy mal, el estudio fue el estudio Diamond, en el cual se comparó los 2 medicamentos tiopurinas con adalimumab
en conjunto con anti-TNFs para tratar de evaluar esta situación, pero digamos que sí lo utilizamos cuando lo combinamos con anti-TNF, siempre y cuando el paciente tampoco tenga contraindicaciones clínicas. Ok, perfecto, doctor. El doctor Fayangulá tiene una pregunta. Adelante, doctor Juliado. Gracias, Juan. Excelente, Leonardo, por la presentación. A mí me preocupa de este paciente, yo creo que es un excelente caso, ¿cierto? Un caso donde la parte médica y quirúrgica ha funcionado muy bien. Sin embargo, la pregunta es, o sea, este 1.8 metros de alveolo, ¿cuánto tiene alto riesgo de este paciente de hacer intestino corto? Tiene un alto porcentaje de hacer recurrencia posquirúrgica y que probablemente vaya a requerir nueva cirugía, ¿cierto? Es lo que uno ve en la historia natural de esta enfermedad en esta clase de pacientes. O sea, ¿cómo piensan ustedes monitorear el intestino delgado que le queda al paciente solamente con colonoscopia o qué estudio de intestino delgado piensan? Porque yo creo que probablemente hay que estarlo vigilando. ¿Qué estudio de intestino delgado creen que se le puede estar haciendo a este paciente para evitar o detectar una recurrencia temprana en este caso? ¿Qué piensan, Leonardo? Bueno, acá se me olvidó responder la otra pregunta del doctor Pedro Imbed, discúlpeme por favor. Con respecto a los probióticos, encontramos que la evidencia no es buena en enfermedad de Crohn comparado con, por ejemplo, con colitis ulcerativa y el manejo de la pouchitis en pacientes con colitis ulcerativa. En enfermedad de Crohn mejora un poquito los síntomas, de acuerdo a los últimos estudios y revisiones sistemáticas que se han realizado con respecto a los probióticos. Entonces, por esa razón no los consideramos como parte del arsenal terapéutico para el paciente, dado que estaba asintomático la mayoría del tiempo y cuando presentaba los episodios de activación, pues básicamente estaba relacionado con la aparición de fístulas o complicaciones. Y con respecto a la pregunta que me hace el doctor, bueno, entonces digamos que acá lo que nosotros queremos es seguirlo. Hay estudios que comparan evaluación temprana de actividad por ultrasonido de intestino delgado, que desafortunadamente pues no lo tenemos disponible, tan comparable como los hallazgos por ileocolonoscopia. Adicionalmente hay estudios también y escalas de clasificación, si no estoy mal se llama la escala de clasificación por videocápsula, que normalmente la hacemos pues con cápsulas para evaluación solamente de intestino delgado con una enterorresonancia previa que descarte algo de engrosamiento concéntrico que aumente el riesgo y podría ser una posibilidad para este paciente para evaluar el segmento proximal no evaluable, o la tercera es por medio de enteroscopia poder visualizar el segmento proximal del intestino del paciente, siempre y cuando la condición clínica y los síntomas cambien o haya alguna manifestación que nos pudiera llegar a hacer pensar que está activo. Los estudios, por ejemplo, con calprotectina fecal en pacientes posoperatorios son tan reproducibles para recurrencia endoscópica como la misma ileocolonoscopia, y de hecho, en algunos estudios mencionan que pudiera llegar a ser reemplazable o adicional a ileocolonoscopia. El punto de corte con mejor sensibilidad y especificidad en los pacientes posoperatorios en los estudios previamente realizados era de 100 para la calprotectina. Entonces, digamos que parte también del intestino y de las pruebas funcionales que nosotros estaríamos haciendo para, en caso de actividad, sería eso. Adicionalmente, pues, los niveles de vitamina D, los niveles de vitamina B2, el hierro, y los componentes de colesterol total, triglicéridos, para evaluar si tiene de pronto causas de malabsorción que estén hablando de que el paciente puede estar entrando en insuficiente intestinal más que en falla intestinal, que es uno de los conceptos que actualmente, digamos, que está prevaleciendo en la literatura. Doctor Pérez, yo quería decir una cosita, Fabián, corta. Es importantísimo lo que dice Fabián, yo estoy de acuerdo. La cápsula sería la primera arma y afortunadamente la tenemos. También tenemos enteroscopia ahí y como quedó una muy buena anastomosis, como ustedes vieron, yo no puedo entrar. Digamos que número uno, uno podría usar la cápsula. La enteroresonancia, como ustedes vieron, es un arma. La radiología en el hospital nuestro es muy avanzada y muy buena, entonces ellos nos ayudan mucho en las enteroresonancias también y en el enterotac, pero yo creo que cápsula, la enteroscopia o colonoscopia, porque como no te quedo sino con el colon izquierdo, y el seguimiento con la PCR y la calprotectina, pero nunca olvidarnos que era, yo lo que creo que quería decir Fabián, y lo hace muy bien, es que no nos olvidemos de la cápsula en estos pacientes, y yo creo que está de primera entre todos ellos. Bueno, última pregunta, doctor Padrón, y simplemente como para redondear, quisiera también
preguntarle al doctor Padrón si él está de acuerdo con de pronto esa primer derivación que se le hizo, en el cual de pronto se sacrifica intestino posteriormente, o si uno encuentra un magma de este tipo inflamatorio, de pronto haber hecho una ileostomía derivativa mientras se actuaba el infliximab y se mejoraba un poquito la parte adherencial. Adelante, doctor Padrón, con su pregunta. Está sin micrófono, doctor. Saludo a todos los asistentes y desde luego felicitar al doctor Leonardo Pérez y al doctor Enrique Ponce por esta excelente presentación y un caso que nos da para discutir desde el punto de vista quirúrgico y desde el punto de vista médico. Desde el punto de vista quirúrgico, yo creo que hubiera sido ideal resecar en el primer abordaje quirúrgico la fístula ileovesical, entre otras cosas porque había que quitarle la oportunidad de ese foco séptico al paciente. Hubiera sido ideal, pero ya el doctor Ponce nos explicó ahí por consideraciones de su cirujano, tenía un plastrón inflamatorio que no permitía la resección de esa fístula. Yo hubiera, no pudiendo resecar ese plastrón, hubiera derivado a ese paciente únicamente, por un lado. Por otro lado, me asalta la duda de que la fístula entero cutánea que se presentó, no estoy convencido que sea fístula por Crohn. Pienso que pudiera ser una complicación del primer abordaje quirúrgico que se hizo. No sé si la patología habla de que ese trayecto fistuloso tenga o no enfermedad de Crohn. Ese es mi comentario. Muchas gracias, doctor Padrón. En aras del tiempo, creo que continuemos con las presentaciones. A continuación, quiero invitar a la doctora Angélica Sendales, de la Universidad de Rosario y Hospital Universitario Mayor Mary. Ella es fellow de coloproctología y su docente es el doctor Carlos Edgar Figueroa. Adelante, doctora Angélica, con su conferencia. Buenas noches a todos. ¿Están viendo la pantalla? ¿Y me escuchan bien? Está perfecta, doctora Angélica. Bien, pues adelante. Bueno, buenas noches a todos. Agradecemos a la Asociación Colombiana de Gastroenterología por organizar e invitarnos a este evento. El día de hoy, en esta reunión de Formando Líderes en Enfermedad Inflamatoria Intestinal, voy a presentar el caso de un paciente quien recibió manejo no quirúrgico y una perforación colónica en colitis ulcerativa severa. Este paciente se manejó en nuestro hospital, el Hospital Universitario Mayor Medellín, por el servicio de coloproctología, que está conformado por los doctores Carlos Figueroa y el doctor David Vaquero, y los fellows de segundo año, el doctor Horacio Garzón y yo, los fellows de primer año, mi nombre es Angélica Sendales, soy médica de la Universidad de los Andes, cirujana de la Universidad Javeriana. En este momento estoy terminando mi primer año de fellow y pues nuevamente agradezco la oportunidad de estar presente el día de hoy. Entonces se trata de un paciente de 38 años, coordinador de tecnología, natural y procedente de Bogotá, sin antecedentes de importancia, a quien se le diagnostica colitis ulcerativa en agosto del 2018 en el hospital internal. Se le da manejo en ese momento con tabletas de mesalacina y con prednisolona. 4 meses después del diagnóstico, en diciembre del 2018, lo conocemos en el hospital, donde consulta por primera vez por urgencias. Él venía tomando la mesalacina y la prednisolona, pero consulta por persistencia de los síntomas. En ese momento damos manejo con corticoide intravenoso, responde de manera adecuada, y le damos egreso a los 5 días con esta fórmula. Sin embargo, el paciente no tuvo adherencia a este tratamiento. No toma la azatioprina, no recibe los gránulos por parte de la EPS, suspende los enemas y suspende precozmente la prednisolona. Por lo que, 2 meses después, en febrero del 2019, vuelve al hospital por una recaída severa, documentamos una infección por entamoeba histolítica, damos manejo con metronidazol e inducimos la remisión con corticoide intravenoso. Se regresó a los 6 días nuevamente, con esta fórmula, azatioprina, mesalacina oral y en enemas y prednisolona en disminución.
de este manejo solo es adherente a la mesalazina en gránulos y así permanece durante 11 meses con controles ambulatorios en otra institución. El paciente tiene un nuevo ingreso por urgencias en Medellín el 29 de enero de este año. Consulta por presentar más de 10 deposiciones líquidas con sangre asociada a astenia, adinamia y dolor abdominal. Al examen físico estaba febril, taquicárdico, pálido, con el abdomen distendido, sin embargo, no era doloroso la palpación. No evidenciamos manifestaciones extraintestinales. Estos fueron los paraclínicos de ingreso, un hemograma sin leucocitosis, una hemoglobina 9.2, una PCR y una BCG elevadas, unos electrolitos normales excepto por una hiponatremia, función renal normal y un coproscópico que descarta infección por parásitos. Realizamos una sigmoidoscopia sin preparación, encontrando marcado edema y eritema de la mucosa con pérdida del patrón vascular submucoso, algunos pseudopólipos. No evidenciamos ulcerazos con grado espontáneo, por lo que en el subscore en la escala de Mayo consideramos actividad moderada la enfermedad, digamos como un Mayo 2. Tomamos biopsias para descartar infección por citomegalovirus, está reportada en una mucosa rectal con inflamación crónica inespecífica, severa actividad, no observaron microorganismos, signos de cronicidad, displasia o malignidad. También tomamos una radiografía de abdomen, nos descarta una dilatación del colon. Basados en la información anterior, los índices de severidad, tanto el puntaje de Mayo como el True Love Width, nos da para una recaída severa. Entonces, para recapitular, tenemos un paciente con diagnóstico de colitis ulcerativa que ingresa a urgencias por reactivación de los síntomas. Tomamos paraclínicos, sigmoidoscopia y determinamos que se trata de una recaída severa. Solicitamos film array para descartar infección por clostridium o enteropatógenos, así como tomamos biopsias y pedimos carga de citomegalovirus. Iniciamos manejo médico con hidrocortisona, 100 miligramos cada 6 horas. Iniciamos tromboprofilaxis y mantuvimos la mesalazina oral en enemas. Y por último, iniciamos la sariopina en plan de pensar en un mantenimiento a una dosis de 2 miligramos por kilo. En los dos primeros días de manejo médico, persisten las deposiciones con sangre, aunque van en disminución. Continúa taquicárdico, pero sin fiebre. El abdomen distendido, sin embargo, con poco o leve dolor abdominal. El hemograma de estos dos días sin leucocitosis, con una hemoglobina en descenso. En el segundo día, pues, fue necesario transfundir 2 unidades de glóbulos rojos. Y para este momento tenemos el film array, que es negativo. Al tercer día, el paciente ya no presenta deposiciones con sangre, disminuyen de forma significativa, no tiene respuesta inflamatoria sistémica ni dolor abdominal. Una BSG con importante disminución, por lo que decidimos el cambio a corticoide oral, prednisolona 40 miligramos al día, y mantenemos la mesalazina y la sariopina que ya estaban instauradas. Pero al día siguiente, el paciente presenta deposiciones nuevamente con sangre, dolor y distensión abdominal, se torna nuevamente taquicárdico. Al examen físico presentaba dolor a la palpación, pero sin signos de irritación peritoneal. Tomamos unos gases arteriales sin acidosis metabólica, la PCR elevada, un hemograma sin leucocitosis, una hemoglobina estable, por lo que pedimos una radiografía de tórax sin neumoperitoneo y una radiografía de abdomen que descarta la presencia de megacolon. ¿Qué hacemos? Solicitamos perfil infeccioso. Reiniciamos el corticoide intravenoso, iniciamos cubrimiento antibiótico y dada la pérdida de respuesta al corticoide, consideramos escalar el manejo de rescate a terapia biológica, por lo que ordenamos infliximab a una dosis de 7.5 miligramos por kilo. Este día no se administra el infliximab por no estar disponible en el stock de la farmacia del hospital y tampoco teníamos disponibilidad inmediata de ciclosporina en ese momento. Al día siguiente, el paciente responde bien al reinicio del corticoide intravenoso, sin embargo, persistía con sangrado en las deposiciones, continuaba el dolor a la palpación y un ligero aumento de la PCR, por lo que ordenamos un TAC de abdomen. Este día se administra el infliximab y tenemos el reporte del citomegalovirus, el cual fue negativo. El paciente amanece con esta tomografía.
vemos en estos cortes axiales un líquido hepático y una cámara neumoperitoneo que se extiende hacia caudal. Vemos las paredes de todo el colon engrosadas, el diámetro del colon transverso alcanza los 4.4 centímetros. Y cuando vemos el colon derecho, hay escaso líquido alrededor de este y o algunas burbujas de gas extraluminal. Y en los cortes coronales, vemos las paredes de todo el marco cólico engrosadas y los hallazgos del colon derecho que ya les dije. Este TAC nos informa cirugía general a las 5 de la mañana. Les pedimos que fueran pidiendo sala y que lo fueran trasladando a sala mientras llegábamos. Cuando llegamos, vemos al paciente en recuperación de salas de cirugía y lo encontramos en buen estado general. Nos refería que se sentía muchísimo mejor con respecto a los días previos. Había cesado el sangrado, el dolor y la distensión abdominal también habían mejorado de forma significativa. Al examen físico, sin taquicardia, sin fiebre, con dolor muy leve a la palpación, en mesogastrio, pero sin signos de irritación peritoneal. Los paraclínicos de ese día, un hemograma sin leucocitosis, una PCR en descenso con respecto a las previas y una BCG menor a 30. Lo que nos vamos a revisar estas imágenes con radiología, donde consideramos que si bien hay neumoperitoneo, no es muy extenso y hay mínimo líquido libre, por lo que podría tratarse de una perforación contenida. Entonces, dada la mejoría del paciente, mínimo dolor tanto referido como al examen físico, ausencia de irritación peritoneal, ausencia de signos de respuesta inflamatoria sistémica, consideramos en conjunto con el paciente, que fue muy enfático en que consideráramos el manejo quirúrgico, en que no considerábamos el manejo quirúrgico, consideramos dar manejo expectante, con control clínico y paraclínico estricto, teniendo en cuenta que ante el mínimo deterioro, el paciente sería llevado a cirugía. En los dos días siguientes de manejo expectante, el paciente continúa sin sangrado, sin respuesta inflamatoria sistémica y con una disminución progresiva del dolor y de la distensión abdominal. Presenta una hipocalemia, para lo cual iniciamos reposición intravenosa. A las 48 horas solicitamos una tomografía de abdomen de control solo con contraste oral, en donde encontramos la cámara de neumoperitoneo estable, mínima cantidad de líquido libre. Y se puede ver en mejores condiciones, por así decirlo, las paredes del colon derecho, que está en esta tomografía llena de contraste. No vemos gas extraluminal, prácticamente sin líquido alrededor ni extraluminización del medio contraste, por lo que continuamos manejo expectante y reiniciamos la vía oral. Entre el día 9 y 13, el paciente evoluciona de forma lenta hacia la mejoría, con una disminución progresiva de la distensión abdominal y del dolor, por lo que al día 13 de manejo médico hacemos nuevamente cambio corticoide oral y suspendemos el manejo antibiótico. Los días siguientes al egreso, el paciente continúa hospitalizado por una reposición de una hipocalemia, una hipocalemia difícil de corregir, pues por todo el efecto mineralocorticoide de la hidrocortisona. Y al día 18 de estancia hospitalaria, le dimos salida con infliximab, corticoide oral en disminución, azatioprina, mesalazina oral y enemas. En cuanto al seguimiento, el paciente lo volvemos a tener hospitalizado en junio por imposibilidad de colocación de la tercera dosis de inducción del infliximab por todos los temas de la pandemia. Y en ese momento documentamos una diarrea con un coproscópico con trofozoitos por entamoeba histolítica, por lo que aplicamos el infliximab y tratamos con metronidazol 500 miligramos cada 8 por vía oral. Decidimos presentar este caso porque dar manejo expectante a una perforación en el escenario de una recaída severa de una colitis ulcerativa no es de ninguna forma el manejo estándar. Hicimos una revisión de la literatura y no hay casos similares publicados. El manejo de una complicación como la perforación es y seguirá siendo quirúrgico y la intención de presentar este caso no es demostrar lo contrario.
Sabemos que aproximadamente 15 a 50% de los pacientes con agudización severa de la enfermedad van a requerir tratamiento quirúrgico de emergencia durante la hospitalización. Y tenemos claro que la cirugía no debe ser tomada como una derrota en el tratamiento médico. Es una alternativa que incluso puede ofrecer una mejor calidad de vida en los pacientes con intratabilidad de la enfermedad. También tenemos claro que un retraso en la cirugía lleva a un aumento de las complicaciones. Este estudio publicado en el 2010 por Randall muestra que el único factor preoperatorio asociado de forma estadísticamente significativa a la morbilidad postoperatoria fue el intervalo entre la admisión y la cirugía. Entonces, la cirugía en colitis ulcerativa puede tener 2 o 3 etapas. En el escenario de urgencia suele darse en 3 etapas. La primera es una colectomía subtotal con una ileostomía terminal preservando el recto. 6 meses después, una vez se recupera el paciente, se completa la protectomía y se intenta la reconstrucción con una bolsa ileal. Hay que tener presente que en un 4% de los pacientes esto no puede ser posible técnicamente y el paciente debe quedar con una ileostomía definitiva. Aquí en este procedimiento se deja una ileostomía de protección y un tercer tiempo es donde pues, se cierra la ileostomía de protección. Entonces, en cuanto a la primera etapa de la cirugía, la colectomía subtotal de urgencia tiene una morbilidad importante. 64.5% de los pacientes presentan por lo menos una complicación, siendo las más frecuentes sepsis, ventilación mecánica prolongada, infección del sitio operatorio y también se presentan un buen porcentaje de falla renal aguda. La mortalidad descrita es mayor que en la cirugía electiva y está descrita hasta en un 5.3%. En cuanto a la bolsa ileal, las complicaciones tempranas están descritas hasta un 39%, con una mortalidad que alcanza hasta el 6.8%. Miren esta serie de 55 pacientes publicada por Lee en el 2019, que muestra una morbilidad de la bolsa ileal construida en 3 etapas de un 76.4%. La tasa de fuga de la anastomosis en esta serie es del 2.6% y de sepsis pélvica del 17.5%. Y de sepsis pélvica una causa muy importante de la falla de la bolsa. En cuanto a las complicaciones tardías, la falla de la bolsa está descrita hasta en un 8.5% de los pacientes cuando se dan seguimientos mayores a 5 años. Si esto ocurre, puede llevarse a resección de la bolsa y volverla a construir o dejar el paciente en una ileostomía definitiva. La estenosis de la bolsa está descrita en un 9.2%, la puchitis en un 18.8% en esta serie, pero hay series que incluso este porcentaje alcanza hasta el 50%. Y una complicación que no es despreciable, que sean un 13% de los pacientes, es obstrucción intestinal. Preservar la bolsa puede no ser posible en 7.5% de los pacientes, ya sea por fístulas perianales o rectovaginales, adenocarcinoma del remanente rectal o necrosis de la bolsa. Y estos pacientes deben quedar con una ileostomía terminal definitiva. Miremos los desenlaces funcionales. 17% van a tener incontinencia leve durante el día, pero un 4.5% van a reportar incontinencia severa durante la noche, que esto impacta muchísimo la calidad de vida. En promedio, van a ir al baño 5 veces al día y durante la noche deben ir a hacer deposición en promedio 1 vez. En cuanto al soiling y el uso de protectores, casi la mitad de los pacientes reportan soiling algunas veces y 5% de ellos reportan todos los días. Uso protectores, 27% de los pacientes los usa todos los días. Y en cuanto a la actividad sexual, 20% de estos 111 pacientes encuestados, estos pacientes pertenecen a la Sociedad de Enfermedad Inflamatoria Intestinal de los Países Bajos, 20% reportan disfunción sexual, 25% impotencia o eyaculación retrógrada y 30% de las mujeres dispareunia. Y por último, este estudio publicado en el 2015 muestra que a pesar de que la calidad de vida en general es buena, 84% de los pacientes reportan una mejoría global, lo cual es esperado pues porque la mayoría de los pacientes son llevados a cirugía por un pobre control de la enfermedad, entonces al operarse pues se van a sentir mejor. Pero si se mira en algunos ítems específicos, sí hay un detrimento. 33% de los pacientes se consideran menos productivos,
34% tienen mayores restricciones dietarias que antes, 29% reportan empeoramiento a la vida sexual, 29% están menos satisfechos con su imagen corporal y la mitad de los pacientes deben continuar con medicamentos para obtener un mejor control en el hábito intestinal. Entonces, ¿qué aprendimos de este caso? Que el manejo de la colitis ulcerativa severa debe ser multidisciplinario. La evolución de estos pacientes es muy dinámica, requiere especial atención durante la hospitalización. Incluso en el escenario de urgencias, el paciente debe tener una participación importante en la toma de decisiones con respecto al manejo de su enfermedad. A medida que aumenta la experticia y la madurez del grupo tratante, se realizan manejos más conservadores, pero no quiere decir que sean menos agresivos. Es agresivo no operar a un paciente, lo más fácil es decidirlo operar. Como ya vimos, la cirugía, si bien es curativa en la colitis ulcerativa, implica morbilidad, mortalidad, impacta la calidad de vida del paciente, por lo que debe intentar posponerse la cirugía, por supuesto, sin arriesgar la vida del paciente. Este paciente en la actualidad, 5 meses después, mantiene una buena calidad de vida, con un hábito intestinal de 2 deposiciones diarias en promedio, sin dolor abdominal, no tiene un estoma, no sufre las implicaciones funcionales en términos de continencia, función sexual, idas al baño en la noche, que implica la cirugía en la colitis ulcerativa, por ahora. Por lo que este caso resalta uno de los principios de la cirugía, y es que no se operan imágenes, se operan pacientes. Muchas gracias. Doctora Sendales, muchas gracias por una excelente exposición. Yo quiero dar la palabra al doctor Carlos Figueroa, docente suyo, para que redondee el caso de su concepto, y posteriormente el doctor Jorge Padrón va también a hacer un comentario. Una pregunta. Doctor Márquez, ¿me escuchas? Muy buenas noches a todos, muchas gracias por la invitación nuevamente. Un saludo especial y reconocimiento a Gustavo. Encarna mucho de los sentimientos, el que esté acá esta noche encarna mucho los sentimientos que todos sentimos al afrontar y superar esta situación. Entonces, muchas gracias. Con respecto a este caso, muy bien lo resumió Angélica, muy buena presentación, muchas gracias por representarnos, Angélica. Y es interesante porque un manejo conservador puede ser muy agresivo. Digamos que nosotros el manejo quirúrgico lo tenemos relativamente estandarizado, pero pues hay que entender que la morbilidad asociada a una colectomía total de urgencia pues no es despreciable, y el cambio en la calidad de vida de los pacientes no es despreciable. Hay situaciones que las escalas de funcionalidad no pueden medir, y sigue habiendo condiciones que la literatura bien llama vergonzosas, mal llama vergonzosas, en que las escalas de calidad de vida no pueden todavía medir de forma satisfactoria. Una colectomía total con un pouch ileal, con un reservorio ileal, bien encarna muchos de esos problemas. Entonces, este es un caso, un muy buen caso de manejo multidisciplinario, en el cual se pospuso el manejo quirúrgico al máximo. Había razones lógicas para operarlo, pero la interacción día a día con el paciente pues nos daba a entender que quizás había un manejo conservador el cual seguir explorando. El paciente era un paciente de muy fácil comunicación con él, una familia de muy fácil comunicación que entregaba toda la confianza para poder seguir haciendo esos manejos, y el paciente tenía una interpretación. El día que quizás consideramos más operarlo porque los signos abdominales, el paciente aumentó de forma considerable la distensión. Él nunca hizo unos reactantes de fase aguda, a excepción de la PCR, muy floridos. Entonces, pues digamos que el hemograma siempre se mantuvo con unos leucocitos estables y sus signos abdominales no eran de lo más confiable. Pero pues digamos que el día que vimos la perforación se distendió de una forma más notable. Pero las palabras del paciente fueron muy sencillas y me dijo: doctor, yo me sentía más mal ayer y ayer no me operaron, ¿por qué hoy? Entonces digamos que eso daba una relativa confianza, una relativa lógica para seguir con el manejo. Obviamente la dinámica del caso pues nos apoyaba, porque pues era un acompañamiento constante, lo valorábamos de forma frecuente, todo el tiempo estábamos en función de él, y pues así fueron los desenlaces. Y una conclusión final es que la colitis ulcerativa
la cirugía, la historia de la cirugía en colitis ulcerativa y la historia del manejo médico, quizás nos ha dado un mensaje, y es que hay que tratar de posponer la cirugía al máximo. La probabilidad de cirugía en un paciente con enfermedad inflamatoria intestinal, todos sabemos que es muy alta, pero pues un gran mensaje es que hay que tratar de posponerla al máximo mientras el paciente desarrolla una vida con una funcionalidad buena, y en el momento que toca operarlo, pues se opera bajo otras circunstancias. Ese era el comentario, Juan Ricardo. Gracias, Carlos, muy amable. Doctor Padrón, su comentario y pregunta. Bueno, sea lo primero, felicitar a la doctora María Angélica Sendales, el doctor Carlos Figueroa y a todo el grupo de coloproctología del Hospital Medire de la Universidad de Rosario. Los felicito porque este caso, ustedes con este caso, tuvieron la valentía de romper paradigmas. Romper paradigmas quirúrgicos o médicos nos permite avanzar. Desde luego, que es importante que el auditorio tenga claro que esta no es la conducta de elección. La literatura, si uno revisa la literatura, no avala este caso, ¿sí? Pero los casos que se ven y que menciona la literatura y que usualmente vemos nosotros son los casos que están en cuidados intensivos, en colitis tóxicas, en megacolon tóxicos, con inotropía, unos estados totalmente diferentes a este caso. De manera que yo pienso que hay que destacar que la conducta siempre en casos tóxicos, en perforaciones, en cuidados intensivos, es quirúrgica. Y en eso la doctora Sendales lo destacó. Pero este caso está en otro escenario, un paciente que no tenía abdomen agudo, un paciente que estaba evolucionando hacia la mejoría y se demostró. De manera que a mí me complace mucho hacer el comentario positivo para este caso, y de eso se trata, que tengamos casos que rompan paradigmas, y romper paradigmas, como digo, nos ayuda a progresar y a pensar de otra manera. Felicitaciones al grupo. Doctor Padrón, muchas gracias. Quiero hacer tres preguntas en una para que la doctora Sendales nos ayude con su respuesta. Son de los doctores Sebastián Molina. ¿Cuál fue la indicación de mantener terapias que fracasaron previamente? Por ejemplo, mesalazina oral. Por ejemplo, los enemas de mesalazina, los esteroides. Luego iniciar el anti-TNF. Esa es una de las preguntas, pero la complemento con la pregunta del doctor Javier Humberto Riveros Vega. Se inició tiopurina junto con el infliximab, y yo le complemento y le pregunto y complemento la esa triple pregunta es, ¿por qué no se utilizaron dosis de infliximab a dosis plenas, como por ejemplo 10 miligramos, y por qué se dio 7.5? Y da pesar desperdiciar infliximab o medicamento. Recordemos que la ampolla venía de 100 miligramos y estábamos utilizando 375 miligramos, 340. Entonces yo creo que la dosis se debe dar o redondear por encima, o darlo 10 miligramos porque estamos frente a una colitis severa. Entonces, doctora Sendales, adelante. Bueno, decidimos utilizar esta dosis de 7.5 miligramos, no de 10, porque queríamos tener en consideración, tener la posibilidad, no muy claro en este paciente, pues porque si en este paciente se hubiera deteriorado, pues no hubiéramos iniciado una inducción acelerada. Pero usualmente no, en nuestro hospital usualmente no arrancamos con 10 miligramos por kilo para tener la posibilidad de una inducción de acelerada, es decir, en una semana, si el paciente no mejora, pues repetir la dosis de infliximab y tener la posibilidad de aumentar la dosis a 10 miligramos por kilo. Bueno, y con respecto a la indicación de las terapias que tenía previas al inicio de biológico, que habían fracasado la terapia convencional basada en mesalazina, basada en esteroides, ¿por qué se continuó, de acuerdo a la pregunta del doctor Sebastián Molina, por qué se continuó después del inicio de la terapia biológica? Y también si se combinó la tiopurina con el infliximab, de acuerdo a la pregunta del doctor Javier Humberto Riveros. Sí, la tiopurina la arrancamos desde el principio de la hospitalización, siempre pensando pues en el mantenimiento.
Si el paciente respondía a esteroide, igual lo íbamos a dejar con mantenimiento con azatioprina. Si el paciente iba a requerir infliximab, como fue en este caso, pues se iba a dar a continuar el azatioprina. Entonces, sí, usualmente la arrancamos desde el principio en plan del mantenimiento. Entonces, en este paciente sí se inició la azatioprina. Y mantener la terapia anterior, la mesalacina oral y el enema sin el esteroide, pues no está propiamente indicado suspenderlo. Si el paciente tiene buena tolerancia a la vía oral, se puede continuar la mesalacina oral y se pueden continuar los enemas. No es obligatorio. En las guías británicas dice considere mantenerlo o considere suspenderlo. En nuestro caso siempre consideramos mantener toda la terapia y no suspender nada. No desescalonar el paciente. Perfecto. ¿Tiene ya programada colonoscopia de control de acuerdo a la pregunta del doctor Fabián Puentes? En este momento estamos en miras de hacerla. Nos interesa muchísimo hacer la colonoscopia de control porque no hemos podido hacer una colonoscopia completa porque siempre lo hemos visto en recaída severa, número uno. Y número dos, también queremos hacerla para evaluar la respuesta a al infliximab. Sabemos que si hay una muy buena respuesta y hay una mucosa sana en el momento de esta nueva colonoscopia, este paciente tiene muy poca probabilidad de llevarse una colectomía en los próximos 3 años. Entonces, sí, está programado. ¿Y usted entonces encontraría una mucosa muy sana, una cicatrización de la mucosa de escala el infliximab o sigue con la misma dosis que tiene en este momento de 7.5? No, seguiríamos con la misma dosis. El doctor Fabián Julián tiene una pregunta. Adelante, doctor. Gracias, Juan, por la oportunidad. Y yo tengo como una encrucijada, como una duda, pues en que no sé si felicitar por lo arriesgado que fueron, Carlos, por haber hecho lo que fueron. O sea, tengo como esa dualidad acá que no sé qué pensar. O sea, este es un paciente joven, ¿cierto?, de 38 años, con una colitis extensa, perforada aparentemente, pues si les entiendo, el transverso, aunque nunca, pues nos dicen, se hicieron colonoscopia completa antes de esto, siempre la hacían rectosigmoidoscopia. Pero me preocupa que en este ambiente, obviamente es un ambiente académico, muy sano y todo, de pronto se siga la conducta de que todo paciente con neumoperitoneo libre, en un caso de colitis ulcerativa aguda severa, el tratamiento sea radiológico con derivación del neumoperitoneo y conducta expectante, ¿no? Yo no sé, o sea, yo como gastroenterólogo, o sea, no como coloproctólogo, yo con un paciente de estos no dormiría como tranquilo, porque uno sabe que tiene algo allí que se perforó, que probablemente está cicatrizando, que le fue bien, gracias a Dios, pero el riesgo a los pacientes que responden a tratamiento médico, llámese infliximab, llámese cicloporina, es de cirugía, incluso al año, es muy alto. ¿Ok? Así responda inicialmente al tratamiento médico. Por lo tanto, les dejo como la inquietud, ¿no? Yo creo que en un ambiente académico, pues vale decir todas estas cosas. Lo felicito porque le fue bien al paciente, pero también me preocupa que esto de aquí en adelante vaya a ser como tendencia, ¿ok? O sea, yo creo que estamos aquí con más de 250 personas conectadas con nosotros, entonces me preocupa que vaya a ser como tendencia que un paciente con neumoperitoneal libre, pues, en un caso de colitis ulcerativa aguda severa, como es este caso, pues, se vaya a tomar la decisión expectante siempre, ¿no? Porque pues, yo creo que probablemente esto es la excepción, probablemente si de pronto otros casos, no sé, o sea, los paradigmas siempre son para romperlos, pero yo creo que en el momento, hasta que no hayan estudios como más serios con esto y con más tiempo, pues, de seguimiento y todo, no se podría tomar esta conducta como permanente, ¿no? Es mi humilde opinión y de verdad lo felicito, le fue muy bien, pero me preocupa un poco eso, ¿no? Muchas gracias. Yo quiero hacer un comentario, Juan Ricardo. Sí, claro, adelante, Carlos. Pues sí, la idea de traer este caso es para tratar de construir algo distinto al estándar, ¿no? Porque pues para leer las guías, pues ahí están las guías y pacientes con colectomía de urgencia, pues sí hemos tenido todos y pues es la decisión relativamente fácil y más para un cirujano. Entonces, digamos que lo interesante es eso, obviamente no estamos tratando de sembrar una conducta en un paciente que a todas luces tiene una indicación quirúrgica, pero pues lo interesante del caso es todo eso que les expusimos y el
desenlace está dado por un acompañamiento del médico. Nosotros no dormimos tranquilos en ningún momento en todos esos días de evolución hasta que se fue. El día que se fue quedamos tranquilos porque pues, después de una respuesta inicial a los corticoides, la situación, la dijimos pues que cantamos victoria en ese sentido. De pronto también les dejo otra reflexión, operar este paciente en este escenario así requiera cirugía en un año, de pronto probablemente vamos a tomar una decisión de forma electiva y vamos a operar un paciente totalmente distinto, nutricionalmente distinto, en los cuales no queda ninguna duda de que había que operarlo y en otras circunstancias no hospitalarias, no agudas, no perforado, ¿sí? Entonces digamos que la morbilidad con toda seguridad cambiaría. Entonces digamos que hay todas esas reflexiones a tomar y obviamente el escenario es un escenario muy específico de un manejo no estándar que era la razón de querer compartirlo. Me parece, Carlos, que eso es parte de todo este ejercicio académico, de ser también muy honestos con los casos y creo que aquí aprendemos todo realmente. Quiero que el doctor Pedro invente una pregunta, la haga. Posteriormente también quisiera que la doctora Senale nos confirme o nos diga si tiene control de PCR, calprotectina reciente y cuánto lo tiene, que el doctor Javier Humberto Herrero está en pregunta de eso. Y finalmente la doctora Viviana quiere hacer una pregunta para... Y bueno, adelante Pedro. Me uno a mis compañeros. La verdad es que es un manejo muy interesante, atípico. Yo también, si hubiera estado en el grupo de manejo, quizás hubiera sido la persona que más me hubiera opuesto a este manejo, pero bueno, los resultados hablan por sí solos. Solo una pregunta a la doctora Sendales. ¿Utilizaron infliximab para la inducción rápida de respuesta en un paciente que se encontraba muy mal en ese momento? ¿Qué opina, doctora, del uso de ciclosporina en este escenario? Bueno, en este escenario, primero que todo, no, en nuestro hospital no la teníamos disponible. O sea, tanto el infliximab como la ciclosporina no lo teníamos disponible. Pero si hubiera tenido disponible ambos medicamentos, igual hubiera optado por el infliximab. Si bien no hay diferencias en tasas de colectomía a corto plazo, sí hay estudios que muestran que sí hay diferencias de tasas de colectomía a largo plazo. O sea, hay una menor probabilidad de tener que hacer una colectomía en un paciente si se da infliximab con respecto a ciclosporina en 12 meses. Y con respecto a la ciclosporina también es interesante, yo no tenemos experiencia en ciclosporina, cuando no encontramos el infliximab, averiguamos sobre la ciclosporina hospital y no había, de pronto afortunadamente, y un par de veces he llamado al doctor Ponce a preguntarle cómo se manejaría esto y hay que tener cierta logística en cuanto a los niveles o cierta experiencia, cierta tutoría, y no la tenemos. Hemos siempre manejado los pacientes severos con biológico, con infliximab específicamente. Muy bien. La doctora Viviana Parra, por favor, su pregunta y su comentario. Bueno, felicitarlos por el caso. A mí me parece que este es el escenario para presentar casos inusuales. Entonces, aunque hay que dejar muy claro qué es lo que se debe hacer, me parece muy positivo que un grupo quirúrgico presente un caso que no se llevó a cirugía y sustente el porqué, me parece muy interesante. Quería hacer dos aportes, bueno, uno, una pregunta. Teniendo en cuenta que se ha preguntado por qué falló a azatioprina y a mesalacina, yo pienso que él no falló, yo pienso que faltó optimizar dosis de azatioprina y de mesalacina desde el principio. El paciente venía con una dosis que no tiene ningún rango terapéutico de efectividad a 50 miligramos día. La idea es que ese paciente se hubiera podido tener antes con dosis más altas de 2 o a 2.5 miligramos por kilo y apenas tenía una tableta diaria cuando empezó el tratamiento y la mesalacina también la tenía muy bajita. Entonces, como sugerencia es no tenerle tanto miedo a la azatioprina porque uno la coloca a dosis que sirvan o idealmente no se coloca porque igual los eventos adversos se presentan, así sea con dosis bajitas, pero la efectividad no se tiene si no está en unos niveles adecuados, idealmente mayor a 2 miligramos por kilo. Y una aclaración que le quería hacer a la doctora Sendales es que es muy distinto hacer optimización del infliximab a hacer una inducción acelerada.
¿sí? La optimización del infliximab es que le hayan colocado 7.5 y luego decidan en el tiempo subirle a 10 miligramos por kilo o acortarle el tiempo. En este caso, la inducción acelerada es otro término y que vale la pena aclararlo en este caso, porque en casos como estos o cuando uno tiene colitis severas en los cuales quiere evitar colectomías, la inducción acelerada es una opción, ¿sí? Ya hay estudios en los cuales se ha comparado un tratamiento estándar de infliximab normal a la 0 dosis 6 semanas o una inducción acelerada en el cual se dan 3 dosis. Hay un estudio hace unos 3 años, 3 dosis en menos de 20 días, ¿sí? O de 20 a 24 días, cuando el paciente se le da 10 miligramos por kilo y el paciente arranca más o menos, que pudo haber sido de pronto este contexto del paciente y no, todavía no tienen los criterios para operar o piensan que puede de pronto mejorar, se le puede dar otra dosis a la semana de 10 miligramos por kilo. Esto se ha estudiado y se ha visto que disminuye la incidencia de colectomía en los pacientes. Entonces es diferente la optimización a la inducción acelerada. Entonces, esta es otra herramienta que podemos tener cuando queremos salvar colon y evitar colectomías. A uno le da miedo los eventos adversos, pero pues no hay mayor diferencia en eventos en estos estudios y puede ser una estrategia que utilicemos en paciente hospitalizado a la semana, a la siguiente semana y a la siguiente semana, porque se han hecho estudios y disminuye de un 60% aproximadamente a un 6% de colectomías en la inducción acelerada. Entonces, quería hacer ese aporte y esa aclaración a la doctora Sendales. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Sí, también recordar que realmente una colitis ulcerativa en fase tóxica o severa es una enteropatía perdedora de proteínas, y recuerden que biológicos son macromoléculas que se eliminan rápidamente por materia fecal. Entonces, por eso esas dosis dobles o inyecciones aceleradas pueden ser salvadoras en el momento del colon. El doctor Padrón quiere hacer un comentario frente al comentario del doctor Fabián Julián. Yo simplemente quiero como darle un poco de tranquilidad a mi querido amigo, el doctor Fabián Juliao. La conducta es invariable. Los casos de complicaciones quirúrgicas en enfermedad inflamatoria siempre serán quirúrgicos. Pero este caso rompe todos los paradigmas, valió la pena el ejercicio que lo presentaron, y vuelvo y repito, creo que este caso tenía condiciones totalmente favorables y diferentes a lo que muestra la literatura. De manera que mi querido doctor Fabián Juliado esté tranquilo, que la conducta quirúrgica y para gracias de nosotros sigue continuando y sigue presente. Y quiero finalmente, no sé si hay alguna otra pregunta, pero rematar con un comentario del doctor Héctor Otálora, y quiero que pronto la doctora Sendales inicialmente responda y a su vez el doctor Figueroa le complemente. Con lo que acaba de decir Fabián Juliado, con lo que acaba de decir Jorge Padrón, ¿se puede hoy ofrecer a esta paciente un tratamiento uniforme? Ya que parece que la irregularidad llevó a este desenlace. ¿Qué piensa, doctora Sendales? No entiendo la pregunta. Es como si un tratamiento uniforme. Yo entendería la pregunta de esta manera. Es como si se pudiera estandarizar el tratamiento que ustedes hicieron frente a la conducta que tradicionalmente hemos utilizado, que un paciente tóxico que no responda en el tercer día, quinto día, que esté con un deterioro de sistema orgánico, que tenga, que tenga tomografía, un examen que muestre perforación, no llevarlo a cirugía, más bien manejarlo médicamente, como se hizo en este caso. No. De ninguna forma, la intención de presentar este caso es estandarizar y cambiar el manejo. O sea, el manejo sigue siendo el mismo. Una colitis que no responde, que tiene una complicación como hemorragia masiva, megacolon tóxico o una perforación, debe llevarse a cirugía. Ese es el tratamiento estándar. La idea de presentar este caso no es cambiar ese estándar, simplemente sucedió en este paciente, pero no queremos cambiar el tratamiento estándar. Doctora, la felicito porque creo que esa pregunta, esa es la respuesta que todos de alguna manera queríamos oír. Juan Ricardo. Sí, es exacto lo que dice Angélica. Sí, la idea es. Pensé que iba a generar más aceptación preservar el colon en un escenario clínico. No, a mí me parece perfecto.
Entonces, acuérdense, hay cosas muy interesantes. Nadie está contento nunca. Hay cosas muy interesantes y es que pues, una colitis, un megacolon tóxico no significa cirugía en enfermedad inflamatoria intestinal. Eso digamos que la fácil es decir cirugía, pero no. Y una colitis fulminante, tampoco. ¿Sí? Entonces, en este contexto, en las manos de ustedes que son expertos en este tipo de escenarios que nos han hecho crecer tanto. Entonces, pues digamos que para ahí se abren toda esa rama de opciones. Y, pues claro, un megacolon tóxico en un paciente con signos abdominales, pues claro que se cae de su peso. Pero miren que 2 + 2 + 2 en cirugía no es necesariamente 6. Y digamos que siempre faltó algo para el peso en este paciente, entendiendo el peso como la cirugía, ¿sí? Un abdomen muy distendido con un paciente que no tenía SIRS, ¿sí? Si ustedes ven, no tenía SIRS, pero estaba distendido, pero no le dolía el abdomen y no estaba tóxico, pero estaba muy distendido y luego con neumoperitoneo, pero nunca nos completó toda esa fórmula que quisiéramos que nosotros completara. Entonces, digamos que ese es el arte de lo que ustedes hacen todos los días, el arte de la interpretación, el arte de descubrir esa caja de Pandora que es un abdomen, ¿sí? Esa aproximación que nos dan las tomografías, pero pues uno no opera imágenes. Y créanme que para nosotros, pues nosotros nos ganamos la vida relativamente con esto, pero pues digamos que la interpretación en este tipo de escenarios es lo que les queríamos venir a traer a consideración. Yo creo que es muy coherente lo que dice el doctor Figueroa. Creo que la última diapositiva de la doctora Sendales, en la cual dice que la experticia y de alguna manera es el juicio clínico, el acompañamiento permanente del paciente y que uno finalmente opera y trata pacientes en los exámenes. Yo creo que esa es la gran conclusión de este caso puntualmente. Creo que fue un raciocinio adecuado. Creo que fue un análisis mental de varios días acompañando al paciente y viéndolo día a día y horas tras horas. Y creo que le falta uno, o son unos, y me disculpan la palabra, cojones, en un momento para tomar la decisión de no operar. Todo el mundo quisiera que se operara el paciente, y es más la responsabilidad que asume el cirujano al decir no lo opero que el operarlo. Entonces creo que aquí hubo un juicio clínico acertado. La vida le mostró al cirujano de que finalmente la cosa salió como él quería que saliera, y finalmente quería como felicitarlos porque por la honestidad del caso y porque traer casos complejos, eso es lo que estamos aquí todos aprendiendo. Creo que no hay más preguntas, creo que son las 8:34. Los invito a ver los videos promocionales de los 3 laboratorios que nos acompañan para cerrar este segundo evento de Formando Líderes en Enfermedad Inflamatoria Intestinal con un rotundo éxito. Y lo felicitamos nuevamente a los presentadores, expositores, a los profesores que nos acompañaron el día de hoy y a todos los asistentes, hoy 250 asistentes que nos han acompañado. Creo que ha sido una jornada bastante interesante y todos hemos aprendido. Muchas gracias por haber acompañado y recuerden ver los videos promocionales, que acuerden que es la manera de poder sostener estos eventos en el tiempo. Muchas gracias. En AVI, uno de nuestros propósitos es contribuir a un futuro lleno de posibilidades, buscando más allá de la ciencia, impactar positivamente en la vida de los pacientes. Mira, AC por 80 miligramos es un ejemplo de nuestro compromiso por mejorar la experiencia para los pacientes, brindando la posibilidad de mayor flexibilidad en el tratamiento, una mayor comodidad y menor dolor. Porque no se trata de lo que podemos hacer, sino para quién lo hacemos.